Transacciones con cero fees de manera casi instantánea y en la red de Bitcoin. ¿Es eso posible? Pues señoras y señores, es posible gracias a Lightning Network. Ya hemos hablado en anteriores videos sobre qué es Lightning Network. Si te lo perdiste, vete a mirarlos inmediatamente. El día de hoy vamos a estar hablando sobre cómo utilizar la red de Lightning Network desde una wallet. Más exactamente sobre la Moon Wallet. Así que vamos a hacer todo el tutorial de cómo instalarla, cómo utilizarla. Y vamos a hacer nuestra primera transacción de la Bitcoin on-chain, es decir, la blockchain tradicional, a la red de Lightning Network. Muy, pero muy sencillo, así que no te muevas de tu asiento y comenzamos con el tutorial de Moon Wallet. Esto es un aviso parroquial. Recuerda que si quieres operar los mercados de acciones, divisas, commodities, criptomonedas, entre otros activos, vas a poder hacerlo a través de la aplicación QuantFury. Te dejo un código de regalo con el cual vas a poder ganarte entre 10 y 250 dólares por abrir tu cuenta por primera vez desde 50 dólares. Vas a encontrarlo en la descripción del video, en el primer comentario y aquí en la pantalla. Para descargar la wallet Moon es muy sencillo. Simplemente vas a ir a tu Play Store o a tu Apple Store y simplemente vas a buscar Moon. Aquí le vas a dar instalar. Y una vez instalada la aplicación, simplemente le vas a dar a abrir. Cuando se abre por primera vez tu wallet Moon en tu teléfono, puedes hacer dos cosas. Si ya tienes un monedero, puedes restaurarlo. Si no, puedes crear uno nuevo. En este caso del ejemplo, vamos a crear uno nuevo. Aquí simplemente te va a pedir un código o un PIN. Vamos a ponerle 1, 2, 3, 4 y vamos a confirmarlo. Bien, dice, creaste tu monedero, bienvenido a Moon. Vamos. Y aquí ya tienes tu billetera Bitcoin ya creada. Ahora, vámonos a las configuraciones porque si te das cuenta, aquí está la moneda de JPY o que supongo será la moneda japonesa. Simplemente vamos aquí a darle configuración y vamos a poner nuestra moneda. En este caso, nuestra moneda de referencia va a ser el dólar. Aquí también vas a poder cambiar a modo claro u oscuro dependiendo de tu configuración o de cómo lo quieras. Una vez que ya tengas tu billetera creada, es muy importante que crees el respaldo de tu monedero. Esto con el fin en que si se pierde tu celular, puedas restaurar la billetera en un celular nuevo. Entonces simplemente le vas a dar respaldar tu monedero y aquí te dice, crea un método de recuperación en caso de que cambies de teléfono, reinstales Moon. Perfecto, vamos a darle respalda tu monedero y aquí dice, usa tu email y una contraseña para recuperar tu dinero de forma conveniente si cambias tu teléfono. Simplemente si lo quieres hacer a través de email, lo haces con el email. Sin embargo, yo te diría que no lo hicieras a través de eso, sino con un código que la aplicación te va a dar. Entonces aquí dice crea un respaldo alternativo, escribe un código en papel para recuperar tu monedero, le vamos a dar clic y aquí te va a dar un código de 8 palabras o 8 frases de letras y números. Le vas a dar iniciar y vas a copiar estos números y letras en un papel o lo puedes guardar en una USB con seguridad, que te dejo un video aquí si no sabes cómo hacerlo. Y simplemente le das continuar. Aquí lo que te va a pedir son las 8 palabras para que puedas restaurar nuevamente tu billetera. Entonces vamos a colocarlas para continuar con el proceso. Una vez que ya tienes copiadas las palabras, simplemente le vamos a dar confirmar código. Dice, entiendo que necesitaré este código para recuperar mi monedero, por eso es muy importante tenerlo. Entiendo que Moon no guarda una copia de este código y no se puede cambiar. ¿Entendido? Recuerda guardar muy bien ese código porque si no vas a perder tus fondos. Le damos finalizar. Y listo, ya creaste un respaldo en dado caso de que pierdas tu monedero o pierdas tu teléfono con tu wallet. Ahora dice, crea un kit de emergencia. Hasta el momento no tenemos las palabras claves de nuestra billetera. Entonces aquí dice, descarga la información necesaria para recuperar tu dinero sin usar Moon. Vamos a darle aquí, dice, un documento. Tu kit de emergencia es un documento PDF con información e instrucciones para transferir tus fondos independientemente. Vamos a darle continuar. Guardado online, tus claves privadas están encriptadas de forma segura con tu código de recuperación, así que puedes guardarlo online. Que no te pase como pasó con el tema de los bitcoins que se robaron de BitMEX, que supuestamente se guardaron en la nube, supuestamente. Posesión completa combinando tu kit de emergencia y tu código de recuperación, es decir, el código que anteriormente utilizamos, que yo les mostré, tendrás control total e indisputado de tus fondos. Le damos crear tu kit de emergencia, dice guardar en Drive si es que lo quieres, listo, dice no quiero almacenarlo en la nube,
Listo, dice, hazlo. Si quieres guardar tu kit manualmente, te damos algunos consejos. Debes poder acceder a tu kit en todo momento, incluso si perdieras tu teléfono, te lo robaran o dejara de funcionar. No priorices mantenerlo en secreto. Recuerda, tu kit está encriptado. Sin un código de recuperación, el kit es inofensivo. Facilita su actualización. Debes tener el último kit a mano siempre. Un kit viejo no funcionará. Bueno, vamos a darle guardar en Drive. Aquí vamos a utilizar mi cuenta. Dice que sí. Le damos continuar. Y listo, dice, verifica tu kit de emergencia, guárdate tu kit en Google Drive. Antes de irte, búscalo y mira el contenido. Asegúrate de poder hacer esto en el futuro. Listo, vamos a abrir el Drive. Y si te das cuenta, aquí está mi kit de emergencia. Tiene mi primera clave, mi segunda clave. Y aquí están todas las indicaciones, en dado caso, para poder restaurar tus fondos. Recuerda que esta billetera es de ejemplo, así que de nada te va a servir robarte mis datos. Bien, una vez que ya lo tengas, le das listo y listo, ya tenemos respaldada nuestra billetera y ya podemos empezar a usarla. Si queremos recibir, simplemente le damos en el botón recibir, nos sale nuestro código QR y nuestra billetera, número de billetera. Ahora, dice configuración de la dirección, podemos poner un monto directamente o aquí también podemos decir si queremos que sea de SegWit o de Taproot. Recordemos, estas son las dos últimas actualizaciones más importantes que ha tenido Bitcoin en cuanto al tema de transacciones más livianas y con pagos de fees más económicos. Bien, y simplemente le damos copiar o compartir y también aquí en la parte de arriba está en la red tradicional de Bitcoin o en la red de Lightning Network. Recuerda, son dos muy distintas. Ahora, para poder abrir un canal en Lightning Network lo vamos a ver más adelante. Ahora, si quieres enviar fondos desde tu Wallet Moon, simplemente tienes que copiar la dirección de Bitcoin aquí o simplemente escanear el código QR y seguir las indicaciones. Muy sencillo de utilizar. Bien, gente, vamos a hacer este pequeño tutorial de cómo recibir Bitcoin desde el Bitcoin on-chain o el Bitcoin tradicional a la red de Lightning Network. Para esto vamos a utilizar nuestra billetera Moon Wallet. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es abrimos nuestra billetera Moon Wallet. En este caso, pues yo la tengo aquí en un simulador de Android. Le vamos a dar recibir Bitcoin y lo vamos a hacer a través de la red de Bitcoin tradicional. Le vamos a dar copiar. Si te das cuenta, aquí está la opción de Bitcoin o la red de Lightning. En este caso, lo vamos hacer a través de Bitcoin porque voy a enviar los fondos desde mi Ledger y Ledger pues todavía digamos que no tiene soporte para Lightning Network. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí en el Ledger? Simplemente voy a enviar fondos, voy a copiar la dirección que acabo de pegar, le voy a dar continuar y aquí le vamos a colocar que voy a enviar $10. Listo, ponemos la cantidad. En este caso, Ledger utiliza la red SegWit, que es digamos que un protocolo para enviar, hacer envíos de Bitcoin de manera más rápida y con unas comisiones mucho más bajas. Aquí le damos continuar. Si nos damos cuenta, la tarifa de red va a ser de unos 49 centavos, muy barato. Entonces le damos continuar. Aquí pues me está pidiendo la verificación con el dispositivo, así que voy a hacerlo, voy a parar el video y continuamos. Bien, ya he aceptado y he firmado la transacción con mi Ledger y listo, ya quedó la transacción hecha. Aquí vemos cómo está y bueno, vamos a esperar un momento para que llegue a nuestra Moon Wallet. Bien, estamos dentro de nuestra Moon Wallet y si te das cuenta, pues ya aquí tengo los $10 que envié. Sin embargo, si te das cuenta, aquí hay un relojito naranja. ¿Eso qué quiere decir? Que la transacción está, pero no está confirmada 100% dentro de la red de Bitcoin, es decir, no se ha procesado el bloque en la blockchain. Eso quiere decir que todavía, si bien ya me aparecen los fondos, todavía no puedo hacer uso de ellos. Así que vamos a esperar un momento mientras digamos que llega la transacción ya en firme y continuamos con el tema. Mientras llegan los fondos, quiero mostrarles algo interesante que tiene esta aplicación de Moon Wallet y es que las transacciones pueden ser canceladas. Si te das cuenta y tú abres aquí las transacciones en esta flechita, te aparece que te pagaron y aparece la cantidad de sats y te aparece cancelable de la red de Bitcoin. ¿Eso por qué se da? Porque la red, digamos que esta Moon Wallet lo que hace es que básicamente utiliza o hace las transacciones en algo conocido como mempool. Eso quiere decir que no hace una transacción directa a la blockchain, sino que es una cantidad, digamos que limitada de transacciones que después se agrupan todas y se envían como una transacción completa a la blockchain. Entonces, mientras se ejecuta ese tiempo, mientras pasa ese tiempo, se puede cancelar la transacción, cosa que es algo interesante. Dice, hasta que se confirme esta transacción puede ser cancelada por el remitente. Y bueno, pues digamos que a través del Ledger
lo podría hacer. Aquí podría cancelar la transacción, pero pues obviamente no la va a cancelar. Pero digamos que esto es algo interesante que tiene esta aplicación y bueno, como un desarrollo de Bitcoin. Como te das cuenta, ya tenemos los $10 que hemos recibido. Si te das cuenta, aquí tenemos la opción de Bitcoin On-Chain o Bitcoin tradicional y Lightning Network. Esos $10 vamos a poder utilizarlos en las dos redes. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a demostrar pues que se puede hacer el pago por Lightning Network? Digamos que esa bifurcación, por así decirlo, lo hace la misma Moon Wallet, así que nosotros no tenemos que hacer nada, prácticamente ella crea nuestro canal de Lightning Network. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a pagar una factura, entonces le vamos a dar enviar y aquí nos pone que pongamos la factura que queremos enviar. Entonces aquí la voy a copiar y aquí la vamos a pegar, le damos confirmar receptor, dice monto, tenemos que pagar 18.914 satoshis, la comisión de red va a ser cero, es decir, tenemos un total de esta transacción de 18.914. Este es el bot que nos permite comprar y vender Bitcoin de manera anónima. Entonces vamos a darle enviar y listo, nos han debitado casi los $8 aproximadamente y ya tenemos la forma, si se dan cuenta, los $10 que recibimos aquí a través de la red Segwit los pasamos a Lightning Network automáticamente, simplemente utilizando la billetera Moon Wallet, y simplemente podemos enviar y recibir a través ya de nuestra red Lightning Network. Si queremos recibir fondos a través de Lightning Network, pues lo que tenemos que hacer es venir aquí a la red Lightning Network y copiar este número que sería como nuestro número de wallet, por así decirlo, o nuestro número de canal. Bien, como te das cuenta, empezar a utilizar la red de Lightning Network es muy sencillo, es muy pero muy sencillo. De hecho, simplemente tienes que hacer una transacción común y corriente entre wallets de Bitcoin, y gracias a que la Moon Wallet hace, digamos que esa bifurcación en donde vas a poder utilizar tus fondos, bien sea por la red tradicional de Bitcoin o la red de Lightning Network. Así de sencillo es empezar a utilizar Lightning Network, y como te diste cuenta, las comisiones son casi cero, así que empieza a utilizar Lightning Network. Si este video te gustó, regálanos un like, comparte el contenido con más personas que tal vez quieran aprender este tema, y bueno, pues ya sabes que puedes seguirnos en redes sociales como TikTok, Facebook, Instagram y Twitter como Estudio Cripto. Así que te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas futuros videos. Nos vemos en una próxima ocasión.